Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto se acabó la primera temporada de Opticetanos. Tranquilos, no nos vamos, volvimos como en el fútbol, vamos de junio a junio las temporadas futboleras, y esta fue atípica porque empezó desde el Mundial y termina hoy y comienza con el nuevo Mundial femenino. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a mí nuevamente. Estamos acá para un nuevo capítulo de Opticetanos. Querido Listo. Maya, quédense ahí, tómense una pola, un whisky, un guaro, lo que quieran, mientras seguimos hablando de fútbol. Cuéntelo, Luego de unas entonces. correrías, vacaciones, Echa una pola. calamidades, muchas gracias por el mensaje que me dejaste a mi mamá. Toda una serie de circunstancias, viajes de trabajo. Hoy he vuelto, he retornado aquí al proyecto Ticetanos, a despedir lo que fue esta temporada que tuvimos desde arrancamos con el Mundial, un El de Qatar. proyecto que nació con las ganas del Mundial. Queríamos hacerlo con Colombia en el Mundial, lastimosamente no pudo ser así, pero tenemos que de empezar por algo y dijimos, no, hagámoslo de todas maneras. Ya llevamos, ¿cuántos capítulos, Steven? 55 ¿Usted qué? capítulos. Podemos decir que algo de acogida hemos tenido. Eso Sí, sí, no, sí. nos da aire para poder seguir y bueno, cerrar este año con año futbolero, ¿no? Porque van a decir, ¿cómo así cerrando año en julio? Este año futbolero que cerró con... Voy a interrumpirlo, voy a hacer un resumen más o menos de lo que hablamos. Hablamos del Mundial de Qatar, el que usted dice, campeón Argentina, Messi por fin lo logró. Hablamos de la Libertadores, de la primer fase, de la Sudamericana, de la primer fase, la final de la Champions, campeón el City, la final de la Europa League, el eterno campeón Sevilla. Sevilla, Hablamos el dueño de la del liga. correcto, el Sudamericano, sub-20 que tuvimos en enero. En Bogotá también Lo ganó estuvimos ahí, Brasil. campeón Brasil, y el Mundial sub-20 que se jugó hace un mes, ¿no? Hace poco menos de un mes, campeón Uruguay, Uruguay nomás, un poquito más de un mes, pero entonces Acabó más o menos en de, junio, junio, junio 11. sí, junio 11, hablamos de todo Y a eso, campeón Uruguay, tema. ¿no? Y un tema que no, de pronto no pude participar y eso simplemente me deja pensando por qué Colombia nunca puede soñar con eso y Uruguay qué tiene que no tenga Colombia, pero pues, Es creo que más, jerarquía agarra tal vez. en ese capítulo de Uruguay nomás, le agradecemos a nuestros seguidores en Uruguay, en Argentina, acá en Colombia, lo han visto muchísimo y han comentado, y yo ahí hice esa pregunta que por qué Colombia no y Uruguay sí, y muchos uruguayos nos respondieron que nos poníamos a festejar antes de ganar, y no sé qué tanta razón tengan si nos ponemos esa Cuando vaina. ponemos a bailar en vez de jugar. Entonces un saludo para los amigos Es garra, uruguayos. sentimiento, Sí. es coraje. Sí, convicción por esa camiseta. Bueno, les agradecemos entonces también los 130 suscriptores, los 130 octisetanos que se han sumado al proyecto, que se han sumado a vernos, las 33 mil vistas que hemos conseguido, que la verdad para ver otros canales es un agradecimiento que les interese verlo, y los cientos de comentarios en estos 55 capítulos que hemos tenido durante estos meses desde el Mundial hasta acá. Así que pues con esto damos la despedida a una primera temporada y nos vamos para una segunda temporada que empieza con el Mundial Femenino, Samir. Claramente no somos políticamente correctos. Además, esto lo hacemos para divertirnos, para divertirnos. Así que tómese algo y síganos escuchando. Colombia ha sido un equipo que en Sudamérica es la segunda potencia después de Brasil. Brasil. Se ha demostrado en Copas Américas, Suramericanos, en todas las eliminatorias quedó primero Brasil, segundo Colombia. Entonces, interesante pues que el crecimiento del fútbol femenino, a pesar de que la liga ha estado en entredicho, ¿no? Que sí, que no ha sido con las Sí. mejores condiciones. Le deseamos muchos éxitos a las superpoderosas y esperamos que hagan un papel excelente, ojalá se traigan el título. Tenemos como muchas expectativas con estas chinas y esperamos que estas sí sean las que nos den un título porque nuestra selección está muy falta de títulos y necesitamos títulos a lo bien. Para consolidar estos procesos tan buenos hay que ganar. Y estas peladas, yo siento que Difícil, ¿no? tienen la experiencia para hacerlo. Es difícil, pero sí, las chicas, vamos a apostarle, hay que darle con toda energía. Hay unos equipos femeninos muy fuertes, como lo de Japón, como lo es Estados Unidos, La que son las que... Alemania
Italia. Alemania. Sí, hay gente buena ahí. Francia. Bueno, pero del Mundial, no nos vamos a gastar el tema del Mundial porque ese va a ser un capítulo especial. Queríamos agradecerles el fin de la primera temporada y decirles que en esta segunda temporada vamos a tener Mundial femenino, más Suramericana, más Libertadores, empieza la Eliminatorias, vamos a Champions. tener eliminatorias. Eliminatoria, les vamos a contar cómo comprar las boletas porque ya salió eso. Europa League, Champions League, tenemos fútbol, Premier, Serie A, de todo tenemos para compartir esta nueva temporada, esta segunda temporada. Vamos a hacer Viene el este deporte, además del formato, balompié. el Balón de Oro en diciembre. No, ahí lo que hay es fútbol, eso es lo chimba de este canal. Entonces, vamos a hacer el formato, vamos a seguir haciendo el análisis, Samir y yo, y de vez en cuando algún otro invitado. Vamos a hacer resúmenes de los partidos, resúmenes cortos, videos cortos, que ustedes sepan qué pasó en la semana, y algunos shorts sobre temas importantes como convocatorias, como venta de boleterías, como el top de los mejores jugadores en Europa, de la selección. Entonces esperamos que les guste el contenido, denle click, suscríbanse, comenten, apóyennos, porque tenemos que llegar a 500 suscriptores antes de diciembre, y lo vamos a hacer. Por favor, síganos. Nosotros trataremos de entretenerlos un poquito de una manera diferente, ¿no? Como decimos siempre en los programas, no más Dios Antonio Vélez, no más gente que tiene esto como si fueran reyes del fútbol. No, acá es puro Álvaro. hincha, hincha de corazón. Y vamos a ir al estadio, vamos a ir a Barranquilla, esperemos ir aquí a Bogotá también a algunos partidos de los clubes y vamos a apoyar la selección como siempre. Entonces, Hay unos capítulos que también queremos tratar de hacer es visitas a estadios. Vamos a ver de pronto si logramos trabajar en ese proyecto. vamos a Tenemos por empezar. ahí Diles, uno interesante comenten que ahí. es uno de nuestros compañeros, estuvo en Argentina. Entonces, ver si le sacamos información en estos días. ¿Cómo fue Eso está. viajar y vivir el fútbol en Argentina? Bueno, y coméntenos de qué ciudades nos ven para ver si podemos ver de qué estadios podemos hablar, con cuál empezamos. Entonces, no siendo más por este capítulo, nos vamos a ver a la Selección Colombia Femenina, vamos a debutar. Gracias por vernos, por escucharnos. Dele me gusta, que nos ayuda un montón. Suscríbase, que es gratis. Y compártalo si cree que esto le puede interesar a alguien.